Junto con la innovación y la tecnificación vamos avanzando de la mano de Productiva, tratando de llevar información propicia para las diferentes regiones de nuestro país. Y en esta oportunidad vamos a estar estudiando, evaluando la incorporación de una nueva maleza dentro de los planteos agrícolas de nuestro país. Estamos hablando del Amaranthus, una amenaza dentro de los campos de Paraguay. Señoras y señores, al abrir esta primera parte de Productiva vamos a estar hablando de esta maleza que realmente necesita mucha atención, considerando los efectos que ya ha causado en el vecino país de Argentina. Acá já começou também, há parcelas aí em São Roque, Santa Rosa, e Irunha, indo a Santo Cristo, temos muito problema já de amaranthus, que é o Juju Colorado, muito resistente. A glifosato não controlamos mais. Com isso já temos os produtos para fazer o controle. As recomendações que temos são de Argentina. Estamos fazendo nossas provas Rainbow Paraguai para ter uma recomendação melhor. E sim, já temos resultados muito buenos. E esse amaranthus, quando le infesta tu chacra para ser cosecha, muito difícil conseguir cosechar depois tu soja, porque não há produto que consegue eliminar essa planta quando está mais grande, crescida. Então sim, temos que nos preocupar com essa maleza em pré-emergente do banco de semilha, e pós-emergente Rainbow também já tem um produto para ser aplicado, mas sim, tempranamente entrar, não quando está muito grande já não conseguimos mais controlá-la. Essa maleza provavelmente vindo da Argentina por la semilha que se importa de allá, e aí se multiplicou no campo através das cosechadoras, das sembradoras, se levou semilha numa parte para a outra e se multiplica muito rápido. Os pássaros também, algum outro, leva no campo. Está muito preocupante essa maleza por o tema do controle, e é muito hermosa, grande e facilmente de multiplicar-se. Variedades de soja con resistencia multigénica a la roya con altos techos productivos prometen ser una alternativa importante para los productores en la próxima campaña de soja. Nuestro buque insignia es la tecnología RPP, o sea, la resistencia pacospora, pakirichi. O sea, trabajar en resistencia a roya asiática es una línea de trabajo, una tecnología propia de la empresa que estamos desarrollando. Seguramente estaremos comerciales en este año, ya 2020-21, como para que llegue a productor. Por supuesto que es combinado con alto potencial de rendimiento, sino, como toda tecnología no tendría difusión si no viene combinado con alto potencial de rinde. También hay una variedad, la GS5R47, que es de altísimo potencial de rendimiento. Es la única que no es RPP. Hay un grupo 5, un grupo 6, que sí son RPP. Volviendo a las tecnologías, hoy por hoy estamos centrándonos en resistencia a roya y potencial de rendimiento. Seguramente, y es el espíritu de la empresa, como empresa nacional, sumarse a todas las plataformas tecnológicas que seguramente las empresas que trabajan bien en este rubro, pero bueno, recién comenzamos, así que estamos en un proceso de seguramente primeramente introducirnos en cada una de las plataformas tecnológicas que logremos hacer convenio con estas empresas, ¿no es cierto? Queremos llegar a productores en primer lugar de Paraguay, luego extendernos a Sudamérica, pero con alto potencial de rendimiento, con resistencia a roya sobre todo, buscando lo que realmente necesita el productor. Propuestas nutricionales para afrontar el invierno permiten obtener una curva de crecimiento más estable en los campos ganaderos, considerando el uso de dietas sin fibra. Nosotros hablamos un poco del tema del sistema de producción ganadera para producir carne de excelente calidad y cómo aprovechar en distintas categorías, desde la vaca, la recría en verano y mismo en la parte de terminación, las estrategias, las oportunidades que tenemos para produzir maior quantidade de carne, melhor quantidade de carne, com distintos conceitos de nutrição para potencializar esse resultado. E terminamos a parte do filo com algum conceito também distinto que estamos falando aqui, com o conceito de uma estratégia de nutrição distinta, que é a parte de dieta sem fibra. Trabalhamos com o conceito aqui da dieta 100% com grãos. Por distintos aspectos, porque acá temos dificuldade de produzir a fibra. Os subprodutos fibrosos estão com um preço bastante interessante este ano. Tem uma excelente genética nos laços, com pessoas que conseguem trabalhar com um bom manejo Então, este mix de pontos positivos, conseguimos trabalhar muito bem, com excelente resultado, com esta nova estratégia, com esse novo conceito que Granduz está trazendo para o mercado. A grande vantagem é a parte de logística, que era muito mais sencillo o manejo. O animal consome sempre a mesma coisa todo dia e muito menos. Tá? Na dieta com fibra vai consumir no mínimo o doble. A outra vantagem é que tem um consumo mais baixo da dieta e com uma melhor eficiência. O que é a eficiência? É produzir mais carne com menos consumo de dieta, menos alimento. Então esse mix que nós outros buscamos sempre, o ajuste de consumo de nutrientes com a ganância de carcaça. Então foco sempre em la ganância de carcaça. Nós outros miramos nos animais que estão acá, são totalmente distintos do conceito de uma dieta com alta fibra, uma dieta com mais baixa energia. O animal está, você mira que o animal está ponendo musculatura e por final termina com a grasa. Seguimos avanzando la mañana de Productiva TV y en esta oportunidad vamos a estar hablando de algunas herramientas de control del Amaranthus, esta maleza importante, agresiva, que ahora pone en jaque a la agricultura paraguaya. Los productos que Rainbow tiene en el inicio ahora ya no tienen en Paraguay todavía, pero ya Rainbow con el tema problemático que tenemos en Argentina, y ahí já se legalizou esse produto em Paraguai, que é fomesafén com benazolim. Benazolim é produto hormonal e sim temos que entrar pouco mais temprano. Temos problema de sequia, ou se temos problema de soja que está por cerrar sua linha e não conseguimos atingir o produto, essa planta já não vai morrer. Então é mais temprano a entrada para controlar isso. Após sua emergência, 20, 25 dias de emergido, a planta deve ser controlada com pós-emergente. Mas o mais interessante é usá-lo e controlar o banco de semilhas, que seria muito interessante sempre observar a chacra antes de aplicar e tomar sua decisão antes da sembra. Temos esse metolacloro que é muito bom para controlar o banco de semilha. E pós-emergente, em benazolim, como é hormonal, funciona muito bem. É produto pouco mais caro, mesclado com fomesafén, vamos conseguir controlar mais variedades, plantas daninhas diferentes. Bebé Agro Paraguay realizará el lanzamiento oficial de la línea de nutrición vegetal Incentia y la línea de coadyuvantes en forma virtual. Busca ofrecer nuevos beneficios a los productores agrícolas. Queremos invitarles a todos al evento que vamos a hacer el 2 de julio a las 18:30, en el cual vamos a estar lanzando oficialmente consecuencia de la situación que nos impide hacer reuniones físicas. Vamos a hacer un lanzamiento virtual, digamos, de nuestra línea de coadyuvantes y también la línea de nutrición que se llama Incentia, que es la línea de DBA España que estamos representando aquí en Paraguay a partir de este año. Y la línea de coadyuvantes que ya habíamos lanzado el año pasado, vamos a estar teniendo la participación de nuestros compañeros de España, el doctor Andrés de la Cruz, y de BEA Brasil va a estar la ingeniera química Natalia González, que son los responsables de desarrollo de esos y del negocio en general de coadyuvantes y de nutrición. Además, vamos a estar contando con la participación de nuestros compañeros, el ingeniero Alcides Vera, que es responsable de investigación y desarrollo en Paraguay, y el ingeniero Arnaldo González, que es el encargado de especialidades para DBA Paraguay también. La línea Incentia es una línea bien completa, desde el tratamiento de semillas y después para todas las etapas de los cultivos principales que tenemos en Paraguay. Una línea completa y tenemos la posibilidad de desarrollar incluso más productos a medida que vayamos detectando algunas necesidades de nuestros clientes. Los coadyuvantes también, hoy estamos contando con 3, que son el CIEL, el Agitec Titanium y el Facility. Ya estuvimos haciendo varias experiencias con los clientes con muy buenos resultados y eso es lo que queremos mostrarles el próximo 2 de julio. Un efectivo programa de control de enfermedades se posiciona en el mercado para brindar alternativas a los productores agrícolas. Estamos trabajando ya desde ahora el posicionamiento fuerte de Atibun en la primera aplicación para control de manchas y prevención de roya. Si bien estamos saliendo de una zafra muy atípica, hablando en el sentido que no tuvimos presión de roya principalmente, teniendo inclusive humedad, notamos que la presión de manchas siempre está presente en el cultivo. Esa presión de manchas fue prácticamente no vista en los cultivos comerciales donde se usó Atibun en la primera aplicación. Tuvimos muy buenos resultados posicionando Atibun en la primera aplicación, teniendo hojas bajeras por las plantas hasta 80-90 días de emergencia del cultivo. Nuestro posicionamiento completo de fungicidas va aplicando Atibun en la primera aplicación en un estado vegetativo B6, B8, para que tenga la mayor cobertura posible del fungicida dentro de la planta. Eso va a hacer que la aplicación temprana y preventiva del fungicida tenga una mayor residualidad. Luego de esa primera aplicación, recomendamos la segunda de Atibun nuevamente, acompañado de Versatilis, que es una morfolina de BAF netamente curativo de roya. Y la tercera aplicación estamos posicionando nuevamente Versatilis con un multisitio o una mezcla simple de azoxistrobin más ciproconazol. En esta última parte de productiva vamos a seguir abocados al manejo de malezas, pero en esta oportunidad sobre algunas herramientas importantes a considerar en el manejo preemergente. Hoy con la resistencia que tenemos ahí con ese tema, hay malezas que están muy resistentes ya, entonces sim ou sim, o produtor não se preocupou muito e começou a ter outra vez o banco de semilha muito forte dentro de sua chácara. E aí estamos já voltando o que nós fazia antigamente com os produtos que usávamos, mas também já temos resistência, então temos que ter conhecimento de cada chácara hoje para saber o que usar e como entrar e qual é o manejo que temos que fazer. Temos uma parcela cá que já fizemos ano passado, a aplicação anduvo muito bem. Cada planta, cada maleza tem suas recomendações, por o tema é que não temos produto que agarra todo o amplo aspecto, e sim, cada planta é resistente a produto e ao outro não. E o tema da buva, a buva é pré-emergente. Se usamos muito diclosolam com fluroxipir, fluroxipir é hormonal que te ajuda a planta germinada pouco, e te ajuda no banco de semillas. La erva caliente muy bueno el nosso esse metolacloro. E os pós-emergentes temos várias também, pero temos o tema de la buva, que não há caso de controlar já quando está emergida em la soja, porque não temos nenhuma aplicação de herbicida pós-emergente por o tema de não conseguir controlar, já são todos resistentes, a buva resistente a los pós-emergentes para ser controlada. Então, sim ou sim, temos que controlar o banco de semilha. La preparación en el ámbito nutricional de los animales jóvenes para pasar el primer invierno es crucial dentro de los planteos de los pecuaristas. Lo tradicional era no hacer nada durante el primer invierno, dejar que el animal sobreviva, ya sea no gane peso, no pierda mucho o, si es un buen invierno, capaz que gane 100 gramos, 200 gramos. Pero hay que pensar en la meta, ¿no? ¿En la meta cuál es? La meta es quizás llegar con un animal a los 24 meses o a los 18 o a los 15 meses si es hembra para ser preñada. O si es un novillo, poder terminarlo en la próxima época de lluvia, el próximo verano. Es un animal de altos requerimientos, con una suplementación estratégica, con poco, sobre todo una suplementación proteica. Ese animal puede llegar a ganar 400 gramos en ese periodo invernal. Hay un aumento compensatorio. Yo quiero capturar ese aumento compensatorio, pero tampoco quiero dejar 4 meses del año sin ganar de peso. El Chaco presenta una situación única, ¿no? Uno, en el mundo, y especialmente en la zona oriental del Paraguay, Brasil, noreste de Argentina, sur de Estados Unidos, Centroamérica, en grandes partes del mundo, es un problema nutricional. El nutricional prefiero solucionarlo vía boca. Y bueno, sigue siendo una ventaja, ¿no? Porque en otro lugar del mundo, sin fósforo y sin sodio no podrían producir nada. El Chaco tiene una ventaja competitiva enorme en tener esos macrominerales, pero existe esa necesidad de hacer esa suplementación en microminerales. El uso de variedades con la tecnología intacta en la región del norte de la región oriental permite a los productores un control más eficiente de las plagas que generalmente atacan a los cultivos. Prácticamente la ventaja de la intacta es el manejo. O sea, si es que de repente nunca podemos llegar al 100% del área controlando la oruga en el momento adecuado. Y la intacta te da la posibilidad de que de repente el 30%, el 40% o el 80% del área te relaje ese ataque de oruga que existe. Entonces, la cantidad de aplicación son menores, la cantidad de entrada al campo es menor por insecticida oruga, siendo que se mantiene igual para chinche, para maleza y para fungicida. Ese relaje de que tengo que aplicar hoy sí o sí y tengo un porcentaje del área que es intacta, eso te relaja en el manejo general de lo que uno está proyectando. Y últimamente las variedades que se van lanzando, o sea, con mayor productividad, eso, aquellos van con esa tecnología, entonces es necesario introducir eso. Si tenemos un año bueno así como este, de alto rendimiento, sin problema se paga, no es costoso. Ahora, el año pasado fue un año de seca, de baja productividad. Vos compras una bolsa de intacta a un precio y si eso rinde 3.750 o 4.000 kilos, sin problema. Pero si te rinde 1.500 kilos por hectárea, que en San Pedro hay esos años malos, queda muy caro ese cambio. Así estamos poniendo punto final al programa de la fecha. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Como siempre, traemos nueva información y por sobre todo generamos los conocimientos necesarios para que los productores acompañen el desarrollo de la innovación en nuestro país. Agradecemos a las empresas que hacen posible que Productiva TV siga emitiéndose. Nos reencontraremos la próxima semana cuando estemos haciendo una nueva edición de Productiva. Y no se olviden, mis amigos, que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico, de algún abogado, pero de un productor necesitan 3 veces al día.